Digo que necesito verlo a Junior. ¿Pero por qué me dejó? ¡Por favor! ¿Por qué me dejó? ¡Abuelita, abuelita! ¡Quiero que me abrace esta abuelita! No, 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 que lo alce ahora nada. ¿Qué es? Un momento, ¿qué es eso tan importante que me tenía? ¡Pero si me dejas hablar, te voy a contar! ¡Lo va a contar Lucila! ¡Ahora tiene que hablar! ¡Mamá, no! ¡Mamá, quiero hablar con papá! Por favor, ¿me puede dejar de jorobar con este niño? ¿Me puede dejar de jorobar? ¡Por favor! Faltaba. ¡El imbécil de mi hijo se va a Estados Unidos! Ahora yo me pregunto, ¿a qué corno se va a Estados Unidos si ni siquiera sabe hablar una sola palabra en inglés? No, pero cuando lo agarro lo mato. ¡Julio! No, no entiendo nada, absolutamente nada. No entendés porque no querés, Lucila. Es que ya no te creo ni medio, mamá. Ahora me decís que esa mujer desconocida que dice ser mi hermana tampoco es tu hija. Es que ni siquiera es una desconocida. Pero vamos, Lucila, no me digas que no la reconociste. ¿Conocer a quién? A la niñera. ¿Vos la conocés? Vos me estás tomando el pelo a mí. Yo mejor me voy a hablar con papá. Vos no te vas nada. ¡Mamá! Vos te sentás ahí, no te movés de esta habitación hasta que me escuches. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? A ver, que la conozco. No la vi en mi vida. Sí, la viste. Es Perla. ¿Quién? Perla. Está disfrazada. Imagínatela sin los anteojos y sin la peluca. Perla. ¿Pero por qué? ¿Qué hace ella acá? Se disfrazó para poder ver a Charlie. No te olvides que Tomás le prohibió venir a esta casa, querida. Entonces... lo que yo sospeché en su momento es verdad. Perla, tu hija. No, mi amor. No, no lo es. Pero te dijo mamá. No importa lo que ella dijo. Perla cree que yo soy la mamá. Pero fue un malentendido, mi amor. Y ella tenía tal necesidad de una mamá. Que yo no le dije la verdad para no destruirla. ¿Te das cuenta? Tuve que dejárselo creer. ¿Para protegerla? Sí, así es. ¿No será que me ocultas la verdad
para protegerme a mí. Ana María, ¿qué está haciendo, Perla? ¿Se está dando un baño de inmersión? No, es que... Ay, Tomás, me extraña. ¿No sabés lo que tardamos las mujeres para arreglarnos? Si es por eso, Perla va a tardar por lo menos un mes, mi amor. Yo quiero que salga. No. Solamente un momentito más. Seguro que está terminando, ¿sí? Le doy 5 minutos. Anda y avísale. De lo contrario, entro yo a buscarla. Sobre mi cadáver, querido. Vos te quedás quietito acá. No. Lo que yo quise decir fue... Yo sé muy bien lo que vos quisiste decir. Y vos, avísale a Perla que no se haga ilusiones con Tomás. Que en 5 minutos la que la busca soy yo. Me estás haciendo un chantaje. Ningún chantaje. Simplemente te digo que si vos le decís a tu padre lo que cree Perla, lo destruís. Y si le decís lo que yo te acabo de contar, destruís a Perla. Así que vos elegís. Yo elijo. Yo elijo. Mentiras elijo, mamá. Tal como vos me lo planteas y yo abro la boca, soy una porquería. No, yo te estoy planteando simplemente la verdad, Lucila. Y la verdad muestra que hay que callar. Lucila, te juro por Dios que Perla no es mi hija. No lo es. ¿En serio, mamá? ¿En serio? Vos sabés que yo jamás negaría una hija. Eso lo sabés. Lo sé. Lo sé, mamita. Momentito. ¿Dónde te crees que vas? Si vas a estornudar, hazlo de una vez, ¿crees? Al baño. Eso voy a... digas. ¿Vos también te vas a arreglar? Voy al baño. Tengo que ir al baño. ¿Acaso vos le das explicaciones a alguien cuando tenés que ir al baño? No. Vas cuando querés a hacer lo que querés. Perfecto. Estamos en democracia y tengo los mismos derechos. No te hagas la concorista que eres y entra ya mismo. ¿Qué pasa, Malvina? Pasa que esta mosquita muerta... Pasa que tu novia tiene demasiados humos. Eso pasa. Se estaba escapando. Jamás me escapo para ir al baño. No entiendo nada. ¿Cómo que se estaba escapando? ¿Escapando de quién? De nadie. De nosotros. Sigo en ayuna, Malvina. Lo que nos dijo de Perla es mentira. Nos vendió un buzón, Tomás. Te dije, tu novia está loca. Malvina, ¿te podés explicar? No. Y lo único que sé es que esta no se va de acá hasta que no venga Perla. ¿Qué pasa? Nada, que acá Perla no está. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? Es una cosa, María. ¿No me dijiste que Perla estaba en el baño? Ay, me habrá parecido. Vos naciste idiota y morirás idiota. ¿Cómo que se fue? Lo dice acá, en la carta. Nos abandona otra vez. Abandona la empresa, abandona la casa. Yo siempre supe que no se podía confiar en un inútil como ese. No digas así, Fernando. El pobre Junior lo único que hace es tratar de buscar su felicidad. ¿Pero qué felicidad? ¿De qué felicidad me estás hablando? ¡Felicidad ni 8 cuartos! Es un irresponsable, eso es lo que es. Volver a juntarse con esa loca. Rajendra no es ninguna loca. Es la mujer de su vida. Y sería bueno que lo aceptes de una vez. No, es la mujer de su vida. ¿Y entonces por qué se separó? ¿Por qué si estaba enamorado de ella no se quedó en la India pidiendo limosna con ella? Bueno, eso no lo sé. La gente puede cambiar, tiene derecho a cambiar. Ah, flautas y cambias. Mira vos, ahora se va a Los Ángeles. Y yo quisiera saber por qué se va a Los Ángeles cuando tiene toda una vida hecha acá. No lo sé. Ojalá él lo sepa. Yo te puedo asegurar que esta no se la perdono. Te juro por Dios que esta no se la perdono, Renata. Yo, en cambio, voy a extrañarlo mucho. No, yo no lo voy a perdonar. Esta vez sí que no lo perdono. No sé, Perla. Me pedís mucho. Solo que guarde silencio. Que engañe a mi hermano me pedís. Porque no decir nada también es mentir. Pero es una mentirita piadosa, chiquitita. Chiquitita. A vos te parece chiquitita. Lucila. Es un pequeño
ocultamiento a tu hermano para salvar a tu hermana. O sea, yo. ¿No te parece justo? Sí. Sí, me parece justo. Ay, hermanita. ¿Cómo te extrañé? ¿Sabes? Siempre quise tener una hermana como vos. Y yo una como vos. Pero ahora estamos juntas. Y para siempre. Para siempre, Lucila. Me importa un pito lo que dijo Perla. Yo me voy a quedar aquí en la empresa defendiendo los intereses de mi hijo. Muy bien. Tomás, perdona, no me quiero meter. Pero mientras usted no traiga los papeles que certifiquen legalmente que es el papá de Charlie, cuando vuelva Perla, lo va a volver a echar. Eso lo vamos a ver. Por lo pronto soy yo quien lo echa. ¿Qué hace? Esta es mi oficina, así que por favor, vía. Pero escúchame un momentito, yo no puedo ir de acá para allá. ¿Qué soy, un chollo? ¿Qué imagen para la empresa es esa? Peor imagen das casándote con esa loca. Así que no hables más. Pero nada. Adiós. Al fin solos. No, no estoy triste. Lo conozco a Junior y sabe muy bien lo que hace. El que me preocupa es tu padre. ¿Se puso muy mal? Pésimo. Mamá, ¿no deberíamos llevarlo a un médico, papá? No, pero es que no está mal de salud. Está de pésimo humor y va a empeorar. Y nos va a destrozar la paciencia a todos. A mí ni te digo. Pero si Junior no es tu hijo. Pero justamente por eso siempre fue igual, Lucila. Cada vez que yo trataba de meterme en algún problema que involucraba a Junior o a Tomás, él me gritaba, vos no te metas porque no son tus hijos. Y si no me metía... No te metes porque no son tus hijos. Exacto. Conozco ese verso, mamá. Lo escuché miles de veces. Ay, Lucila. Querida, yo... Yo no tendría que hablarte de estas cosas a vos. Porque Fernando es tu papá. Pero lo que pasa es que... Es que yo no tengo amigas. ¿Qué pasa? Tu padre me tiene harta, Lucila. Señora, todo está en calma y en orden hoy. Eso en estos días es una gran novedad. Pero no se haga ilusiones, ¿eh? Porque en cualquier momento vuelven de... Ah, su... no, bueno. Vuelven del trabajo y arman flor de zafarrancho. Uh-huh. A ver la jalea. Ahí está. Eso me temo, sí. A propósito, dígale a Zacarías que cuando llegue esa María, la mande a hablar conmigo. Ay, pero ¿por qué le tengo que decir a Zacarías que le diga a la ocha, eh? Parece ser la tres simple, doña Rosalía, ¿eh? Y si le digo yo a María, ¿eh? ¿Se la mando yo? Usted es la mucama, Beauty. Zacarías es mi asistente. Avísele a él. Está bien, está bien. Si usted prefiere con intermediario, así anda la economía del país. Nos vamos a ver mañana. ¿Sí? Nos vemos mañana. Quiere que venga, pero no me extrañe, porque yo lo voy a extrañar mucho, mucho por los dos. ¿Sí? Chao. Chao, principito. Chao. Andrea. Adiós, Andrea.
Andrea. No tiene cara de llamarse Andrea. ¿En qué puedo servirla, señora? En mucho. Solamente dígame. Un trato. Quiero que usted y yo hagamos un trato. ¿Un trato? Sí. Digamos que yo voy a protegerla. Es más todavía. Voy a apoyar su casamiento con el inútil de mi sobrino. ¡Ay! Muchas gracias, señora. Pero Laureano no es ningún inútil, no, muy por el contrario. Él es un hombre maravilloso. Sin versitos, nena, que yo sé muy bien de lo que hablo. No le pregunto si lo quiere o no. Eso no es cosa mía. Además, pienso que casarse con alguien que tiene cerebro, aunque sea poco, puede hacerle mucho bien a Laureano. A lo mejor es contagioso. Creo que me sobreestima, señora. No. La estimo en su justa valía. Pero volvamos a lo nuestro. Aceptarte y apañarte es mi parte en el trato. ¿Y la mía? Que te transformes en mis ojos dentro de la empresa. Quiero que vigiles a Perla y me cuentes todo lo que hace y deja de hacer. Quiero estar al tanto de todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Está claro? Muy claro. Pensando. Y para pensar tienes que apoyarte. No te burles. Si no me burlo. Te estás burlando. Te lo juro que no, no, te lo juro que no, no, no. ¿Te puedo ayudar en algo? No, puedo pensar sola. Ah, eso es genial. Pensar sola. Yo digo, si hay algo que realmente es difícil que una mujer piense. Un chiste, pero un chiste, un chiste, un chiste. Vas a comenzar a pensar que soy un machista. Bueno, entonces sí, no te puedo ayudar en nada, entonces. No, gracias. Bueno. Dante. Ah, cambiaste de opinión. Sí. ¿Cómo se puede saber si una cosa está bien o está mal? Ah. Dante. Te digo que viéndote veo que realmente estás bien, estás muy bien, ¿eh? Me refiero a otra cosa. Ah. ¿Qué cosa? Y a cosas. Cosas que pasan o que pueden pasar. ¿Cómo se puede saber si una tiene que hacer o no tiene que hacer algo? Bueno, es muy sencillo, haciendo exactamente todo lo contrario. ¿Lo contrario de qué? De pensar. ¿De pensar? Exacto. Escucha bien, pensando lo único que puedes hacer es complicar más las cosas. Yo diría que empiezas a pensar que esto está bien, bueno, que esto está mal. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Entiendes? Se te pone, digamos, el panorama demasiado negro. Entonces, cuando estás pensando demasiado, lo que tienes que hacer es buscar si tienes razón o no tienes razón. O de pronto, quedarte tranquila. Si tienes dudas, relajarte. Mantenerte completamente callada, bien callada. Y escuchar la voz del estadio. ¿Qué voz del estadio? Tu pecho. Tu pecho es un... es un estadio. Es como, digamos, como un estadio de fútbol. Y ahí a
adentro, bien adentro, hay una voz. Y esa es la voz de tu corazón. De repente puedes pensar realmente que tienes que ponerte bien, con las antenas bien atentas y la piel en estado de alerta. Porque si hay alguien que casi siempre se equivoca, es el cerebro. Pero el corazón no. El corazón nunca. Y eso no es broma. Permiso. Oh, nena, me van a matar si sigo encubriéndote. O sea, ¿quién te va a decir algo? Decirme. Tomás me trató mal. Por poco me estrangula. Bueno, pensá que es por una buena causa. Una buena causa, pero ni siquiera sé de qué se trata. Ya lo vas a saber. Te prometo que vas a ser la primera en enterarte. Bueno, no la primera, la segunda. Bueno, la tercera. Mira, aunque sea la 25ª, pero termina con todo esto. ¿Vos viste cómo nos miró Cristina en la recepción? Pero va a pensar que yo soy una loca que dejo entrar a la modista todos los días. Ay, cálmate, por favor. ¿Hubo alguna novedad en mi ausencia? Tomás, que casi me asesina, Malvina, que trató mal a todo el mundo, y Laureano, que fue echado a patadas de su oficina. Todo tranquilo. ¿Cómo que echaron a Laureano? ¿Quién hizo eso? Imagínate. ¿Tomás? Acertada. Tomás volvió a ocupar la oficina. Ese culi fue un simpatotero. Ah, también te llamó el churro de Matías. Dijo que te quiera en la mansión. Por fin una buena noticia. Buenísima. Nena, vos podrías dejar algo para los pobres, ¿no? El nene está muy lindo y muy bien cuidado, pero yo lo extraño mucho. Blanca, usted sabe que puede ir a visitarlo cuando quiera. Claro. Sí, ya lo sé, gracias, pero una cosa es ir a visitarlo y otra es cuidarlo todo el día como yo estaba acostumbrada. Ay, abuela, abuela, no te preocupes, porque cuando Tomás y yo nos casemos, te lo vamos a traer a Charlie unos días, así vos te sacas el gusto de cuidarlo. No, ¿sí? no, señorita. No. Charlie va a tener su hogar con nosotros. Y tu abuela, bueno, podrá pasar unos días en casa. Hola, bueno. Hola, Gotín. Doctor, qué suerte, mire. Tengo un olorcito acá, ve, mire, escucha. Cabe que tose me agarre una puntada. ¿Qué te llamas? Soy doctor en leyes, Gotín, no sé nada de puntadas. Mire, doctor, si no me quiere atender, dígamelo directamente, pero no doctor me... Doctor Gordo, es un agradable visita. Es un placer verla, señora. Vengo a encontrarme con Perla. Todavía no vino. Uh-huh. Bueno, la espero entonces. Voy a pedir que preparen un cafecito para usted. Gracias, que sea cortado, por favor. No hay problema. Muchas gracias. Gracias. Quiero hablar con vos a solas. ¿Por qué a solas? Vos no tenés nada que hablar con él. Malvina, tengo algo muy importante que hablar. Tu novia tiene razón. No sos ni mi cliente, ni mi amigo. Ni siquiera amigo de mi cliente. No tenemos nada de qué hablar. Ah, ¿no? Vas a ver cómo vamos a hablar. Pero, Tomás... ¿Qué pasa? Tranquila. No va a pasar nada. Mira, no quise hacerte pasar un papelón delante de tu novia. Pero que sea la última vez que me pones una mano encima porque la ¿por qué? ¿Acaso te vas a hacer el matón conmigo? Pero ¿usted se da cuenta de lo que me está pidiendo? Claro que me doy cuenta. Lo estuve pensando mucho y decidí que sería lo mejor. Usted decidió. Sobre todo ahora que Tomás está ocupado con el paquete accionario de Nerta. Y que Junior se fue. ¿Junior? ¿A dónde se fue Junior? No. Eso que te lo cuente tu esposa, Lucila. Yo no quiero ni siquiera mencionar el tema. Muchacho, te necesito en Madame Acuarel. Señor, yo soy dueño en Nerta. No quiero ser un empleado de Acuarel. Yo no quiero ser su empleado. No creo que sea bueno. Yo te conozco, viejito. Te conozco como si te hubiera parido. A vos lo único que te interesa es el dinero.
Va detrás de la fortuna de Perla como mosca alrededor de la miel. No me importa un cuerno lo que vos pienses. ¿Me entendiste? Yo no tengo por qué darte explicaciones ni a vos ni a nadie. A mí sí me las vas a dar. No me digas. Sí te digo. Yo no te voy a permitir... ¿Qué? ¿No le vas a permitir qué? Mejor mordete la lengua, Rubio. Pero no te metas ni con Matías ni conmigo, porque te va a ir muy mal. Yo no me meto ni con vos ni con tu abogaducho, pero no pienso permitir la presencia de un cazafortunas en la casa de mi... ¿De tú qué? De mi futura esposa. ¿Estás loco o te tomaste una mamadera de grapa? Yo no soy tu futura esposa. Lo dijo por mí, Rica. Eso. Lo dije por ella, Rica. Entonces mejor cuidarle la bombachita a ella, Rico. Porque si no vas a terminar usando la frente de perchero por los cuernos. Vos siempre tan grosera y vos siempre tan marmota. A ver si nos entendemos. Matías es mi abogado, mi amigo y... ¿Y qué más? Eso no te interesa. Matías, sí. Vámonos de aquí. Uh-huh. Me deprime tanta mediocridad. Hermano, te olvidé hacerlo. Entonces me dijo que me quería trabajando en acuarel. ¿Te das cuenta en acuarel? Pero eso es fantástico. Quiere decir que mi papá te valora, Lía. No, Lucila, me lo pide porque no le queda a nadie en la empresa. Bueno, si fuese así, ¿qué? Vos tenés que aprovechar el momento y demostrarle quién sos. Yo creo que tenés que aceptar. En primer lugar, yo no le tengo que demostrar a nadie quién soy. Yo sé perfectamente quién soy. Elías Bayo, mucho gusto. No seas bobo, sabés muy bien lo que te quise decir. Y en segundo lugar, yo conozco muy bien a tu padre. Para él, siempre voy a ser un empleado, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Me va a pagar lo suficiente como para que no me queje. Pero nunca me va a dejar comprar acciones en acuarel, ¿te das cuenta? ¿Y vos cómo sabes eso? Lo sé porque don Fernando Álvarez Toledo, tu padre, se parece notablemente a doña Rosalía Pacheco Huelgo, mi nonina. ¿Qué? Solo quieren poder. Es un cazafortunas, un chupasangre de lo peor. Pero mi amor, ¿a vos qué te importa? Déjalo, déjalo que le chupe toda la sangre a esa arpía. Vas a ver cómo solito se va a intoxicar. Perdón, Tomás. Blanca me dijo que estabas aquí. ¿Qué pasa? Permiso. Tengo noticias para vos. Conseguí una fotocopia de la partida de nacimiento de Charlie. ¿Y? Y va a ser duro. Yo pensé que Eva lo había anotado como hijo suyo, pero de soltera. ¿Y no fue así? Soltera era, pero lo escribió junto al padre. ¿Cómo el padre? ¿Cómo el padre? Si yo no firmé absolutamente nada. Vos no, Tomás. Otro, el padre legal, el que lo reconoció. Pero yo no soy el padre. Escúcheme. Se lo juro. Yo no le escribí a la cigüeña y tampoco firmé la carta, doctor. Se lo juro, por favor, levántese. Cigüeña de 8 cuartos, por favor. Vos sos el padre legal, pero no sos el padre. ¿Pero qué quedamos? ¿Soy el papá o no soy el papá? ¿Querés que se lo explique yo? No, yo se lo voy a explicar más clarito. Zacarías, escúchame muy bien. Cuando Charlie nació, vos no eras el padre. Pero cuando lo escribiste, pasaste a ser el padre sin ser el padre. Ahora que firmaste esto, sos el ex padre. Pero como en realidad nunca había sido el padre, volviste a ser exactamente lo mismo que cuando Charlie nació. O sea, nada. ¿Entendiste ahora? No, ni medio. Y ahora hasta me da miedo haberle firmado eso. Siéntese. ¿Por qué? Siéntese, por favor, siéntese. Siéntese. Siéntate. Mire, Zacarías, la cosa es así. Usted para la ley es el padre de la criatura, pero firmó estos papeles donde declara que no lo puede mantener como corresponde. Entonces lo cede en adopción a Perla. ¿Está claro? ¡Ah, sí! Ahora sí, muchas gracias. Sí, ahora sí, ahora está todo claro. Muchas gracias por haber venido. Zacarías, pero... ¿El Zacarías que todos conocemos? Sí, sí, el mismo, sí. Por favor, Malvina. Ay, mi amor, vos no me vas a negar que esta situación es bastante irregular, ¿no? Y claro, no me extraña, donde estás metida siempre, siempre hay algo sucio. Entonces, este tipo... Sí, Tomás, figura como el padre de tu hijo. ¿Cómo te agradezco la ayuda que me...
No, no tenés nada que agradecer. Sos una clienta y mereces todas mis atenciones. Un poco más por ser mi prima, ¿no? ¿Quién me iba a decir que yo tenía un primo abogado? Y yo una primita ejecutiva. La verdad es que estoy muy contenta con vos. En realidad para mí es una sorpresa que alguien me solucione los problemas en lugar de causármelos. Justamente te quería hablar de un problemita. ¿Qué es? Bueno, sos soltera. Si fueras casada, te sería todo mucho más fácil. Digo, por lo de la adopción. ¡Bigotí! ¡Bigotí! ¿A dónde se habrá metido esta mujer? Perdón. ¿Dónde está? Cuando tiene que atender la puerta, pero será posible, Dios mío. Hola, Blanca. Perdona lo insistente con el timbre. No, hiciste bien. Lo que pasa es que esperaba que abriera Bigotí y no sé dónde se metió. ¿Venís a ver a Rosalía? No. No, ¿qué va a ser? La Perla ya llegó. Más. Solo sí, más Perla. De lo que pensábamos, quizás pelear esa adopción, ¿entendés? Buenas noches, doctor. ¿A qué se debe su visita? Ay, Tomás, qué pregunta. El doctor aquí es como de la familia. Sí. Sí, lo siento, Blanca, discúlpeme. ¿Dónde está Zacarías? Recién subió, lo voy a buscar. Abuela, ¿cómo vas a ir vos? ¿Para qué está la servidumbre? ¿Te referís a Bigotí? El tema no es para qué está, sino dónde está y no tengo la menor idea. Yo sí. ¿Se puede saber para qué la buscan? Nonina, discúlpame, yo no sabía que la estabas usando vos. Oiga, que yo no soy una licuadora para que me estén usando. Qué orgullo. Parece que te dieron demasiadas alas a vos, querida. No, alas tienen las gaviotas. Yo tengo dignidad. Buen provecho. Te comiste la G de dignidad. Basta, Malvina. ¿Qué pasa aquí? Benjamín quiere ver a Perla y Tomás quiere ver a Zacarías. ¿A Zacarías? ¿Se puede saber para qué? Es un asunto personal, señora. ¿Puedo subir a verlo? No. ¿Bigotí? ¿Sí? Vaya a buscarlo. ¿Bigotí subí? ¿Bigotí bajá? Al final me van a salir más músculos en las piernas que a Maradona. A mí me da mucha pena que se haya ido así. Sin despedirse. Fíjate que estuve en su dormitorio buscando no sé qué cosa y fue tal mi negación que ni siquiera me di cuenta que ya no estaba su ropa. La negación fue de todos, querida. Hace mucho tiempo que Junior estaba y no estaba. Yo creo que realmente nunca abandonó a su esposa. Ex-esposa. La mujer de su vida, Fernando. No importa lo que digan los papeles. Está bien, la mujer de su vida. Pero ahora él se fue y asunto terminado. Ahora tenemos que dedicarnos a Elías, que va a ser el que lo va a reemplazar, ¿eh? ¿Cómo que lo va a reemplazar? A lo mejor tu padre quiere que me convierta en tu hermano, Elías. Por favor, no digas tonterías, por favor, Elías. Elías, yo lo que quiero es que vengas a trabajar a Madame Acuarel, ¿eh? Es más, mañana mismo vas a empezar. Y no te preocupes por nada, porque yo te aseguro, hijo, yo te voy a enseñar todos los trucos del negocio. No vas a tener ningún problema. Y si vos ponés voluntad, yo te aseguro también que en poco tiempo nomás te pones a dirigir la empresa. No, discúlpeme, señor. Discúlpeme, yo le dije que lo iba a pensar y lo pensé. Me quedo en Nerta con mi familia. ¿Cómo con tu familia? Esta es ahora tu familia. ¿Ah, sí? ¿Usted me va a dejar comprar acciones en Acuarel? Bueno, eso no se puede porque... Vamos, dígalo. Porque soy un intruso. Vale decir que yo soy de su familia para lo que le conviene. Y para lo que no le conviene, soy un intruso. ¿No es así?
La razón por la que lo hice venir hasta aquí, Zacarías, es para arreglar un tema legal. Veo que lo legal está de moda, ¿no? ¿Perdón? No, no, nada, un comentario sin importancia. Bien. Aquí está Agustín, quien actúa como abogado en este reclamo. ¿Reclamo, señor? Sí, reclamo, Zacarías. Yo actúo en representación de Tomás y de Charlie. Y como descubrimos que tu nombre figura en la partida de nacimiento como el padre de Charlie. No, no, yo no quise, le aseguro que no fue mi idea. Me lo pidieron y como yo soy débil de acá, perdón, de acá. Tranquilo, Zacarías. Nadie te está acusando de nada. Por eso me fastidia tratar con la servidumbre, es tan idiota. Malvina. Como te decía, ya que vos figurás como el padre, queremos hacerte un ofrecimiento. ¿Un ofrecimiento? Sí, hombre. Un ofrecimiento. ¿Dinero? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a pagar por un hijo que es mi hijo? Bueno, ¿qué es y no es? Es mi hijo, y con eso no negocio. Mejor así. Aunque no te serviría de nada, Tomás. Perla va a recibir la tenencia de Charlie. Eso es lo que vos crees. Más que eso. Es un hecho. Porque Zacarías ya firmó la adopción para Perla. Agustín, ¿eso qué quiere decir? Que si es verdad, las cosas están cada vez peor para vos. ¡Ay! ¿Usted firmó eso? Sí, me temo que sí, señor. Y vos no cantes victoria, Colorada. Yo, ante un juez, voy a afirmar que Charlie es mi hijo. Y te vas a quedar con las ganas. Eso lo veremos. Mientras tanto, me van a dar a Charlie en custodia. No, ni lo sueñes. Ningún juez te va a dar a Charlie en custodia. Porque sos soltera. Eso por ahora. En unos días seré una señora. ¿Y qué quiere decir con eso? Que Matías también quiere ser el padre de Charlie. ¿No es cierto, amor?